Nuestras movilizaciones continúan y el señor vicerrector, como es debido, hará un ajuste de lo que corresponde en el tema académico. En consideración. Muy bien. Muy bastante, bastante. ¿A quién no le gustaría perder un semestre esforzándose, haciendo sus trabajitos, ¿no? Para aprobar la materia y terminar de una vez la carrera. No sé, no entiendo, me estoy aburriendo en mi casa. Me hace frío, ya no salgo y solo escucho música y he venido a ver. Llamo al teléfono de la carrera, nadie contesta. Nosotros tenemos que seguir, no podemos claudicar. Ahí mismo se ve, hasta mis propios compañeros se dan de cuenta que los administrativos, docentes, ahí pues de la secretaria, tiene su secretaria auxiliar y el sueldo corre ahí, ¿no? Y por ejemplo, para mi carrera que es ingeniería civil, hasta ahorita no nos dan pues nuestro propio bloque, nuestro propio casita, como se dice, ¿no? Y ahí se va perdiendo el dinero y no estamos tan de acuerdo. Lo que se ha hecho a los docentes es dosificar las materias. No están tan, tan desfasados en el tema de avance de materias. Sabemos como docentes dónde se puede dosificar cada materia, cada asignatura. O sea, antes de entrar a estas medidas de presión, a estas movilizaciones, sabíamos que esto iba a ocurrir. Compañeros, en este momento, Juan Diego Morales Aima.